Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional, radicado en Guadalajara, Jalisco, en México. El día de hoy nos encontramos en Exhacienda El Carmen y vamos a grabar un curso de fotografía. Este curso es pues, un curso básico dirigido a las personas que tienen un, una cámara digital de lentes intercambiables eh, o una cámara reflex de este estilo. Eh, y bueno, vamos a ver cómo funcionan estos equipos. En los modos automáticos, eh, los modos manuales, vamos a hablar sobre lo que es la velocidad, el diafragma, el ISO, el balance de blancos, eh, vamos a hablar un poquito sobre los formatos JPG, RAW, eh, vamos a hablar sobre el encuadre, el enfoque. Entonces, bueno, espero que les guste y comenzamos. Durante este curso vamos a usar principalmente una cámara Canon modelo Rebel T2i. Este modelo también es conocido en Europa con el número 550D. Estamos grabando este curso en febrero del 2014 y esta cámara es una cámara bastante vieja. Esta cámara se anunció o salió al mercado en febrero del 2010. Entonces, bueno, pues es una cámara eh, cuatro años viejita. Y la intención de grabar con, con esta cámara o de hacer el curso utilizando una cámara pues muy sencilla, muy económica, incluso un poquito viejita, eh, pues es para también mostrarles que no es necesario tener la cámara más nueva pues para poder tomar buenas fotografías. Entonces por esa razón escogí esta, esta cámara. Entonces vamos a ver primeramente los controles principales o, o, o los botones que encontramos en este modelo en específico eh, los modelos de Canon serán muy similares pero las cámaras Nikon o las cámaras Sony eh, o Pentax o Olympus en fin otras marcas utilizan eh, símbolos muy parecidos entonces bueno eh, habrá algunas pequeñas variantes pero básicamente eh, los controles van a ser bastante similares primeramente bueno pues habíamos dicho que es eh, bueno este curso está dirigido a cámaras de lentes intercambiables entonces eh, pues acá tenemos un botón que presionamos y giramos el lente podemos cambiarlo eh, también de este lado en el mismo lente tenemos dos botones en este caso este botón funciona para prender o apagar el estabilizador de imagen que algunos lentes tienen o no esta función esto afmf por ejemplo en nikon a lo mejor encontrarán simplemente una a o una m que es eh, el, el enfoque automático o manual eh, tenemos estos números ya hablaremos más adelante pero estos números que aquí vemos 18, 24, 35 y 55 es el rango focal de un lente que también normalmente en la parte del frente nos resume, en este caso es un lente que va de 18 a 55 milímetros, ya hablaremos en detalle, y la luminosidad máxima en 18 es F3.5, la luminosidad máxima en 55 es 5.6. El IS en el caso de Canon significa que es un lente con estabilizador de imagen. En el caso de Nikon, por ejemplo, la VR significa que es eh, también un lente con estabilizador. En la parte de arriba de la cámara encontramos este pues, botón principal. Eh, algunas cámaras lo tienen, algunas no lo tendrán. En, el caso, en este modelo específico, eh, bueno, este, este botón nos permite seleccionar entre los diferentes modos automáticos. Eh, por ejemplo, eh, AB, TV, P, CA. El modo verde, que es el modo más automático, sin flash. Este modo es para retrato, paisajes, acercamiento, deportes, fotografía nocturna y video. Entonces, eh, por el momento, bueno, vamos a, a colocar eh, la cámara en el modo verde, que generalmente es el modo más automático en todas las cámaras digitales. Eh, por acá tenemos un bueno el disparador, obviamente que es pues, con el que tomamos las fotografías. Después tenemos un control para ajustar ciertos valores, tenemos un botón para ajustar el ISO, tenemos el botón eh, prendido y apagado de la cámara este botón es para seleccionar nuestros puntos de enfoque este otro botón es para fijar la exposición eh, ya hablaremos en detalle de todo esto que les estoy mencionando eh, a grandes rasgos eh, pues tenemos la pantalla acá atrás de la cámara menú de opción para más información y eh, estos botones son, son interesantes eh, este más menos principalmente sirve para aclarar u oscurecer una fotografía. Eh, aquí tenemos un botón para ajustar el balance de blancos. Eh, tenemos acceso a pues, más funciones de la cámara. Eh, el, el, tempori el temporizador o, o los modos de, de disparo, la ráfaga, el disparo sencillo, los modos de autofoco y eh, los diferentes métodos o los diferentes efectos. Eh, que, que tendrá nuestras fotografías eh, tenemos un botón para ver las fotografías y para borrar las imágenes y finalmente de este lado tenemos el botón para activar nuestro flash en este momento no está saliendo por el, por el modo en el que está entonces aquí presionamos y el, y el flash integrado de esta cámara pues bueno sale y para meterlo simplemente lo presionamos. Algunas cámaras cuentan con este flash, algunas otras no, no lo tienen. Vemos que este modelo específico tiene el flash integrado y también tiene esto se llama zapata o zapata caliente y esto es para integrar un flash o poner un flash externo que normalmente pues son eh, más potentes o tienen baterías integradas lo que hace que, que no se consuma tanto esta batería. Vemos también un botón importante, es el ajuste de dioptría, y bueno, este botón nos ayuda para las personas que tenemos mala vista, pues poder ver un poco más claramente a través de este visor. En este caso esta cámara tiene visor óptico, es decir, si yo asomo por aquí estoy viendo a, a través de un espejo que se los voy a mostrar. La imagen viene del lente Sube por el espejo, por acá hay un pentaprisma que me muestra la imagen a través del lente. Hay muchas cámaras digitales de lentes intercambiables que no tienen este sistema de espejo, es decir, que, que si la cámara está apagada, nosotros no podemos ver a través de este visor. Eh, en este caso, este, este sí es un visor óptico, entonces, aunque la cámara esté apagada, yo sigo viendo a través de este sistema que les acabo de mencionar. Eh, vamos a ver el, la parte de abajo de la cámara. En este caso estoy utilizando un tripié para, para no estar cargando todo el tiempo. Eh, la cámara sí va a ser, vamos a hablar más adelante sobre este accesorio, que sí va a ser muy importante para cierto tipo de fotografía. Eh, esta entrada eh, o este tornillo que vemos acá abajo es universal y, y todos los, los tripies, pues eh, tienen esta medida. Eh, para, pues para hacer fácil la, la fabricación y el uso de distintos accesorios. Eh, por acá tenemos el, el compartimiento de la batería que bueno está un poco justa, por eso es que no sale tan fácilmente. Acá tenemos para la tarjeta de memoria. En este caso es una tarjeta SD, y acá de este lado también tenemos algunos botones, perdón, algunas entradas. En este caso es para micrófono. Eh, obviamente para grabar video eh, podemos meter un micrófono. Este eh, pequeño botón es para un control remoto, para tomar fotografías a distancia, digamos. Y esta es eh, salida de, bueno, de fotografía y de video, pero principalmente para video. Y esta es otra salida HDMI, también utilizada principalmente para video. Pues Vamos a empezar a tomar fotografías eh, para este primer ejercicio. Para esta primera práctica, vamos a trabajar la cámara en el modo 100% automático. Y normalmente, este modo eh, se muestra en las cámaras que con un, con un símbolo verde. En este caso, puede ser, puede ser una A de automático en verde o una P de, de modo programa eh, también en color verde. En este caso, Canon nos muestra ese modo con un rectángulo verde. entonces, bueno, aquí está nuestra cámara en ese modo. Eh, vamos a verificar que nuestro lente esté prendido, el estabilizador de imagen y esté el modo de enfoque, esté en la a de automático. entonces, eh, pues, bueno, vamos a desmontar la cámara del tripié. y eh, normalmente, la, la, la cámara, bueno, la, la tomamos con la mano izquierda y con, con el dedo índice y pulgar podemos mover la distancia focal. En este caso estoy utilizando un lente eh, que es un, un zoom, es un zoom porque tiene diferentes distancias focales y este zoom va de 18 a 55 milímetros. Es el lente que normalmente viene incluido eh, con, con, cuando compramos una cámara de lentes intercambiables entonces en este caso voy a dejar la distancia focal fija en 18 milímetros para abarcar el mayor ángulo de visión posible que me permite este lente entonces eh, para tomar una fotografía simplemente pues lo que tengo que hacer es presionar el disparador pero para que la foto eh, salga bien expuesta y salga bien enfocada tenemos que darle tiempo a la cámara de pensar o de hacer ciertas mediciones en este caso eh, bueno también voy a utilizar el visor óptico o sea voy a ver a través de este visor lo que voy a tomar la fotografía que voy a tomar entonces eh, simplemente vamos a, a presionar el botón disparador a la mitad eh, vamos a escuchar un sonido de confirmación de enfoque y de confirmación de que todo está medido y listo para tomar la fotografía y posteriormente sin soltar eh, el botón disparador o sea, es, es, esto es sin presionarlo lo presiono a la mitad y sin soltarlo continúa haciendo el clic lo voy a, a demostrar entonces hago medio clic saltó el flash sonó la confirmación y sin soltar continúo presionando hasta que la fotografía se tome lo voy a hacer nuevamente para que escuchen ahí estuvo el, el sonido y ahí estuvo el el disparo en este caso, el flash realmente no nos, no nos está ayudando. La cámara lo está sugiriendo porque piensa que es una situación que, que se beneficiaría con el flash. Pero bueno, eh, vamos a, a voltearnos hacia este lado para, para ver. Voy a guardar el flash a ver si la cámara lo, lo sugiere. Voy a hacer algunos encuadres. Presiono a la mitad. Si sí, saltó el flash, eh, aquí. En este modo, bueno, si, si yo quisiera tomar esta misma foto sin flash, no puedo. La cámara me obliga, eh, le, por la lectura que está que está eh, midiendo, interpretando, me obliga a tomar la foto con flash. Entonces, pues es una de las desventajas de, de trabajar el, el modo 100% automático. Vamos a hacer otro, otro encuadre. En este caso no sugirió el, el uso del flash, pero. Es una situación difícil porque tenemos la ventana demasiado brillante y el interior demasiado oscuro. Incluso estamos trabajando con una, con una velocidad muy baja que, que sí nos está ayudando mucho el, el tener prendido el, el estabilizador. Entonces, pues bueno, eh, en este modo tenemos la gran ventaja de que podemos simplemente presionar y disparar para tomar fotografías, pero también tenemos la desventaja de que no tenemos... Mucho control sobre el, los efectos que, que queremos obtener. Y eh, por último, se me olvidaba, cuando presionamos el, el disparador, hay, hay que tener mucho cuidado de, de sobre todo, por ejemplo, en esta última foto que, que la cámara utilizó una velocidad baja. Eh, hay que hacerlo con mucho cuidado, es decir, presionar el, el, el disparador a medias y con mucho cuidado, sin, sin, sin movernos, o sea, sin mover la mano sin bajar la cámara de, de, de posición simplemente continuamos presionando el dedo y esto es importante para evitar que nuestras fotos salgan movidas también en, en ciertas situaciones como, como en esta última foto conviene quizá eh, contener un poco la respiración tomar aire y presionar también suavemente el disparador para evitar el movimiento en la fotografía vamos a seguir en el modo totalmente automático y vamos a ver eh, pues las pocas cosas que podemos controlar eh, estoy hablando específicamente en esta marca y modelo de cámara eh, entonces bueno vemos que aquí tenemos las opciones de balance de blancos no lo podemos ajustar aquí me parece un mensaje que no es posible el modo de autofoco tampoco y los estilos de la fotografía tampoco los podemos ajustar lo único que podemos hacer aquí es eh, ajustar o cambiar el modo de avance y tenemos aquí tres opciones el, el modo que estábamos usando hace unos momentos el modo de disparo único pues es eh, tal cual lo que estábamos viendo presionamos eh, a la mitad para que la cámara haga los ajustes continuamos presionando y la fotografía se toma y para tomar otra foto bueno hay que soltar el disparador y volver hacer el mismo procedimiento. Eh, autodisparar a, con control a distancia es cuando nosotros insertamos un control remoto eh, en, en esta parte de la cámara, bueno, fijamos esta función y podemos disparar la cámara utilizando un controlador. Y finalmente, en este modo, el, 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 la tercera opción que tenemos es el autodisparador en serie. Esto significa que, que la cámara va a contar a 10 segundos y después de 10 segundos eh, aquí nos está preguntando cuántas fotos eh, queremos tomar en este caso pues lo mínimo son dos fotos estoy bueno presioné medio clic continué presionando está contando 10 segundos y va a tomar una y dos fotos tenemos la opción de seleccionar el tipo de archivo y el tamaño de la imagen. Para esto nos vamos al menú y seleccionamos la calidad. Y en este caso tenemos seleccionado el formato RAW, que es un formato muy recomendado, sobre todo cuando queremos tener mucho control en la edición de nuestras fotografías. Eh, es un formato complicado de leer porque necesitamos tener instalado software y, y necesitamos. Eh, caben muy pocas fotos en una tarjeta de memoria. Entonces es muy recomendado, pero tenemos que tener ciertas precauciones. Lo más común es utilizar el formato JPG y aquí en este caso tengo seis opciones. Eh, las primeras dos eh, son fotografías que conservan los 18 megapíxeles originales que, que nos puede dar esta cámara. Y tenemos dos opciones. Una es un, un archivo sin compresión de muy buena calidad. Eh, por eso tenemos aquí un círculo que está muy bien definido. Eso significa que, que nos va a dar la mejor calidad. Y esta otra opción es un, es un archivo que, que va a ocupar menos espacio en la tarjeta y en un disco duro. Eh, pero es un, una foto que no te, va a tener tan buena calidad, tan buena nitidez. Porque tiene mucho más compresión. De igual manera... Tenemos el tamaño mediano, que estos ya no son 18 megapíxeles, sino solamente son 8 megapíxeles, eh, con poca compresión, con mucha compresión. Y el tamaño más pequeño, eh, que es una foto de 4.5 megapíxeles, eh, igualmente un archivo de, de muy buena calidad o un archivo de menor calidad.